Vengo de una familia que leía todos los momentos que podía. Yo me acostumbré desde niña a tener libros infantiles. Conforme fui madurando, mi padre se dedicaba, entre otras cosas, a que sus dos hijas leyéramos libros clásicos. De ahí me nació el gusto por la lectura. Me motivó a estudiar la carrera de bibliotecología ya después de la adolescencia. Siendo estudiante de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Cuando se ofreció una beca en la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar bibliotecología en el estado de Nueva York, pues realmente ni existía la carrera aquí en Guadalajara. Y decían, ¿quién va a estudiar qué? La labor en una biblioteca pública es pensar en todas las clases sociales, pensar en los más desprotegidos, que hay que sacarlos de donde están a través de la información y a través de la cultura. Creo que la biblioteca pública es la agencia más importante para desarrollar el capital humano de una sociedad, para que se informe y tome las mejores decisiones, ya sea en su entorno inmediato, en el entorno donde trabaje y en el entorno de su país. ¿Qué haría un país si no tuviera acceso a la información? Yo al usuario, a los usuarios les diría, entra a una biblioteca y sorpréndete de todo lo que puedes encontrar. Creo que el existir un reconocimiento que lleve mi nombre es inmerecido. Realmente es un honor, pero no lo merezco, porque ha sido una labor de equipo. El reconocimiento lo puedo aceptar a nombre de quienes estuvieron y han estado y siguen conmigo con un respeto. Creo que todos aprendemos de todos. La bibliotecología es una ciencia que avanza, que cambia, se transforma. Y es responsabilidad del individuo también cambiar, transformarse, desarrollarse para seguir siendo útil. Yo espero que ese reconocimiento, recuerden, cuando yo ya no esté, a pesar de mi edad, tengo todavía la motivación de vivir y de servir. Quienes escojan o irán a escoger, y que ya le escogieron esta profesión, es una profesión maravillosa. Que las bibliotecas sigan progresando y sigan existiendo, desde luego se agradece a los bibliotecarios encargados de biblioteca, como se ha dicho, profesionales, pero también los empíricos que han hecho un gran esfuerzo por estar al día, por asistir a congresos, sus lecturas, escuchar a quien tiene experiencia y a los administradores que se han allegado de los bibliotecarios para hacer una de su misión, un canal de vida, un proyecto de vida. Es un honor inmerecido. A celebrarnos todos y que se oiga el aplauso para todos los bibliotecarios.